Mi nombre es Claudia Lely González de Quintanilla, docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Gerardo Barrio de San Miguel. En coordinación con la Unidad de Proyección Social, estamos ejecutando un proyecto educativo denominado Prevención del Consumo de Droga para una Vida Saludable en la Población del Adolescente, el cual surgió ya que se realizó una investigación en nuestro campus por el consumo de sustancias psicoactivas e ilícitas en el año 2017. Como ya sabemos, el uso de esta sustancia altera, ¿verdad?, nuestro organismo e igual nuestro sistema nervioso central. Es por eso que les hablaré en este video sobre la definición de las drogas y por qué las drogas son malas para nuestra salud. Entonces, ¿qué son las drogas? Las drogas, según la Organización Mundial para la Salud, OMS, nos dice que la droga es toda sustancia que es introducida a nuestro organismo por cualquier vía, ya sea por vía inhalada, intradérmica o vía oral, ¿verdad?, que produce alguna alteración de modo, en forma natural, a nuestro sistema nervioso central. Y además esto se hace susceptible y crea una dependencia, ya sea tanto como psicológica, ¿verdad?, o también física, o puede ser ambas. Entonces, ¿por qué las drogas son malas? Las drogas son malas, ¿por qué? Porque dañan nuestro cerebro y perjudican nuestra salud. Porque la producción también, ¿verdad?, de la adicción se vuelve, ¿verdad?, día a día, y eso nos convierte en esclavos. Porque dejarla se nos hace muy difícil. También porque las personas no necesitan tener una droga en su cuerpo para ser felices. Entonces, ¿cuánto daño nos hacen las drogas a nuestro organismo? Te seguiré contando más sobre la droga en nuestro siguiente video. Gracias.